esta patria y hoy cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de eternizar con las futuras generaciones, de dejar nuestra huella y nuestra firma por amor a Venezuela, el ejemplo a las futuras generaciones de que este país se ama y se ama defendiendo la paz y el amor entre venezolanos. Bueno, tenemos una cita con la historia este domingo. Son 5 preguntas. Ya Génesis leía las 5 preguntas. Es importante que la lean en familia, las revisen, estén preparados para responder. Tengan su cédula. Esta semana van a ser operativos de cedulación para que no la tenga y sepan dónde van a votar. Mientras Génesis hablaba, yo mandaba al 2637 mi número de cédula. Lo mandé, mandé mi mensaje e inmediatamente me respondieron la cédula de identidad que me pertenece. Vota en el grupo escolar Rafael Arévalo González en la parroquia Río Chico. Ese es mi centro de votación. Así que todas y todos, chequear a través del 2637, mandan un mensaje de texto con su número de cédula, más nada, e inmediatamente le van a decir dónde vota. Vea, chequee su centro de votación, chequee sus 5 preguntas, revise en su cartera que esté su cédula, cuídela de aquí al domingo y si no la tiene, vaya a sacarla inmediatamente para que no haya excusa. Y luego, lo que tiene que hacer esta semana, si tiene su cédula, si ya revisó las preguntas, si ya revisó dónde vota, es revisar su lista de WhatsApp. Su lista de WhatsApp y ver uno por uno en su lista de WhatsApp quién va a votar y quién no. El que no, convénzalo. El que haga falta, llévelo. Todas y todos somos corresponsables. Cada quien tiene como tarea llevar a votar su lista de WhatsApp por la patria, por la soberanía, por la integridad. Votar por la paz. Este domingo es votar por la paz. Vamos a votar por la paz de Venezuela, como lo hicimos en la Constituyente. Nos querían llevar a la guerra civil. Ahora nos quieren llevar a la confrontación. Venezuela va a responder con democracia, va a responder con paz. Así que, pendientes esta semana para participar en los cierres de campaña, para participar en los conciertos, para chequear que tengan su cédula, para chequear dónde votan, chequear las preguntas, revisar su lista de WhatsApp y convencer a toda la lista de WhatsApp de llevarla a votar el 3 de diciembre por la paz, por la soberanía, por el futuro, por la integridad. 5 veces sí, y con mucho gusto responderemos las preguntas a las redes sociales y a los periodistas. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Meisber Bolívar por Venezolanas de Televisión. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que debe ser la posición del Estado venezolano frente a las acciones provocadoras que recientemente ha ejecutado el gobierno guyanés, quien ha dado una bandera al territorio de Putin? Y en segundo lugar, quisiera saber cómo califica las declaraciones de María Machado, quien abiertamente respalda al gobierno guyanés y se ha dedicado a sabotear el referéndum consultivo. La respuesta se la va a dar el pueblo venezolano a los dos. Las dos preguntas que me estás haciendo se las vamos a dar el domingo. El domingo, la masiva participación en unidad, en amor, en confraternidad, en respeto a nuestra soberanía, va a ser la respuesta a las dos preguntas que tú me haces. Nada nos va a sacar de nuestro camino, de la paz, de la democracia, de la defensa de la integridad territorial. En este tema, las y los venezolanos, toda Venezuela, estamos unidos para defender la integridad del país. Por La Iguana, Mirelvis Gutiérrez. Sí, buenas tardes. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció, más bien mostró una prueba contundente acerca de la negociación entre el gobierno de Guyana y la ExxonMobil en el 2015, una carta para pactar la transacción para el despojo de nuestro territorio. ¿Qué le responde el comando de campaña a estas acciones? Que claramente señalan pues un pacto por debajo de la mesa para quitarnos el territorio. Y por el otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la ExxonMobil está pagando a varios sectores de la oposición venezolana para sabotear el referéndum del domingo, entre ellos, bueno, María Corina Machado y otros. ¿Qué le responde el comando de campaña sobre estas acciones de la ExxonMobil? O sea, llegar hasta ese punto, hasta ese nivel tan bajo de pagarle a líderes de oposición al gobierno venezolano para tratar de frenar el referéndum. Gracias. Bueno, este es el pulso de la historia. Entre, por un lado, de este lado del río, el pueblo de Venezuela. Y del otro lado del río, el gobierno títere de la ExxonMobil. Si tú revisas la historia de Venezuela, cada vez que alguien trata de tener un pulso con el pueblo de Venezuela, siempre gana el pueblo de Venezuela.
Este es el pueblo que se crece en las dificultades. Este es el pueblo que fue a darle la libertad a toda América. Es el pueblo que ha sobrevivido a las más grandes dificultades y esta batalla también la va a ganar el pueblo de Venezuela. Yo quisiera que Génesis compartiera contigo los encuentros maravillosos que ha tenido con jóvenes, con artistas, con cultores, que hemos tenido todo. Estoy seguro que ustedes también, en su familia, con sus hijos. Esta ha sido una campaña hermosa, ha sido una campaña de unir el alma nacional. Y lo que se va a enfrentar la ExxonMobil y el gobierno títere es a ese pueblo, el que lleva el fuego sagrado de Bolívar. Sí, bueno, nosotros creemos firmemente en la unidad del pueblo de Venezuela. La unidad de nuestro pueblo por encima de las diferencias es la mayor fortaleza de este referéndum consultivo del 3 de diciembre y del mensaje que enviamos al mundo. Los venezolanos, cuando se trata de defender nuestro país, nos unimos. Y fíjate que en los muchos encuentros que hemos tenido con la juventud, nos encontramos siempre, Héctor, con jóvenes que no tienen la edad para votar. Con jóvenes que vimos en estos días a un niño llamado Salvador, de 12 años, explicando en 2 minutos toda la síntesis histórica de la lucha por la defensa del Esequibo. Ese video está en TikTok, ustedes lo pueden buscar y escuchar al mismo Salvador explicándolo con 12 años. E incluso este miércoles 29, hay que anunciarlo, hay que decirlo al país, los estudiantes de educación media de nuestro país, en todos los liceos, podrán participar de forma simbólica en la votación en la defensa del Esequibo. Es decir, en todos los liceos de nuestro país, en todas las escuelas técnicas, habrá un sistema de simulacro para que los jóvenes puedan participar y también decirle al mundo que defienden el Esequibo, porque nos hemos dado cuenta en todo este camino de campaña que mucha gente se quiere sumar, que todo el mundo quiere dejar su nombre, que todo el mundo quiere sentirse orgulloso de esto que estamos haciendo, y por eso invitamos a todos los estudiantes que también nos escuchan, que dicen yo quiero votar pero no tengo la edad, que lo pueden hacer de forma simbólica para dejarle ese testigo a la historia. El 29 de noviembre, el día miércoles, desde temprano, estaremos viendo en los liceos cómo la juventud se expresa a través, simbólicamente, respondiendo las 5 preguntas, profundizando nuestros conocimientos sobre la defensa del Esequibo y sobre todo pensando qué es lo más bonito que vamos a construir en el Esequibo lleno de venezolanos y venezolanas, como es y como debe ser. Así que bueno, felicitar todas las expresiones de artistas en los conciertos, de atletas en cada espacio, que han dado una demostración al mundo de que cuando un enemigo extranjero, una transnacional extranjera, un gobierno títere, intenta meterse con el pueblo de Venezuela, no nos van a encontrar divididos como cuando el fraude arbitral de París, sino que esta vez nos encontrarán más unidos que nunca como hijos e hijos de nuestra madre venezolana, y que la defenderemos el 3 de diciembre 5 veces sí, porque simplemente es reafirmarle al mundo que somos venezolanos, que volvemos a nacer como venezolanos, que nuestra patria entra en un proceso de renacimiento, y ahí naceremos todos en el momento que sellemos nuestro compromiso con Venezuela al votar sí por Venezuela, sí a todo por nuestro país. Es imposible que Venezuela se te presente de frente y le puedas decir otra cosa que no sea sí a Venezuela, sí a lo afirmativo venezolano, sí a los venezolanos y a las venezolanas, a la esperanza y a la alegría de un país mejor que vamos a construir cuando nuestro mapa siga estando intacto y completo con la Guayana Esequiba. Por Venevisión, Liz Flores. Buenas tardes a los 2 miembros del comando de campaña. Hola, Liz. En principio, desde el punto de vista legal, ¿qué aporte le hace dentro del proceso judicial que va a llevar a Venezuela, el proceso legal que va a llevar a nivel internacional para la defensa del Esequibo? ¿Qué aporte le hace la participación de los venezolanos y venezolanas en este referendo? Eso por un lado. Por el otro, ¿qué llamado le hacen ustedes a esas personas o venezolanos y venezolanas que no se interesan en participar, que quizás les da flojera salir de sus casas y que no tampoco manifiestan su interés en asuntos como este de interés nacional, valga la redundancia? Gracias, Lee. Mira, fundamentalmente porque la Corte no tiene una postura imparcial. Quien dirige la Corte viene de ser miembro del gobierno de los Estados Unidos, que es el principal interesado en el control de los hidrocarburos en Guyana. Y el último miembro que se incorporó a la Corte viene de ser
un canciller que reconoció a Juan Guaidó, gobierno que expresamente su embajadora dijo que había que entregar la Guayana Esequiba. Por lo tanto, es una corte que no tiene imparcialidad ante el tema y Venezuela tiene la potestad de decidir si reconoce o no esa jurisdicción. ¿Por qué la tiene? Porque el estatuto del Acuerdo de Ginebra dice claramente que para cambiar del método del buen oficiante a otro, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y porque el estatuto de la Corte también lo dice. El estatuto de la Corte dice que cuando se va a dirimir un tema territorial ante la Corte, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Si la Corte decidiera avanzar, está violando el estatuto del Acuerdo de Ginebra y el estatuto de la Corte. Incluso todas las experiencias previas donde la Corte ha discutido sobre temas territoriales, ambas partes han estado de acuerdo. No hay ninguna experiencia donde ambas partes nos digan sí, queremos que la Corte dirima este tema. Por lo tanto, es ilegal que reconozcan este tema sin la autorización de Venezuela y tienen una parcialidad previa. Por eso Venezuela no ha reconocido. Y para ratificar esta postura, que no sea solamente una postura del gobierno de turno, una de las preguntas dice si avanzar en desconocer la ofensiva que tiene. Y nosotros estamos planteando ir más adelante, que es crear el Estado. Si todos estamos de acuerdo, va a permitir dos cosas fundamentales. Primero, mostrar un tema de unidad nacional. Guyana no tiene ningún argumento, ninguno, no tiene ningún mapa, ningún documento, absolutamente nada. Lo único que utiliza es el laudo arbitral, que es ilegal, que es fraudulento, pero que se generó un momento de división y de debilidad del país. El análisis que ellos están haciendo en esta ofensiva del 2015, cuando coincide con las sanciones, es que Venezuela está débil y dividida. El referéndum nos va a permitir mostrarnos unidos ante el mundo. Y lo segundo es que se convierte a efectos nacionales en un mandato constitucional. Es decir, ya no depende de todo el Estado y de todos los gobiernos venideros y además da la posibilidad que nos mostremos unidos. Una herramienta maravillosa para mostrarnos unidos ante este tema y para obligar al Estado y a los futuros gobiernos a tener una única postura de defensa de la integridad del territorio nacional. La cuarta pregunta la realiza Michelle Agreda por Globovisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en principio quisiera saber cuál será la posición, el espacio de los partidos políticos de oposición que se han unido a este comando de campaña de Venezuela Toda, como lo hizo Un Nuevo Tiempo, creo que fue el día de ayer, en el estado Zulia. ¿Tendrán un espacio dentro del comando el día domingo 3 de diciembre? También me gustaría saber la posición referente a, valga la redundancia, la posición de algunas organizaciones sociales y políticas que afirman que esta campaña y el proceso electoral rayan el exceso de la demagogia. ¿Cuál es la posición de ustedes referente a este punto? Y por último, sobre las declaraciones que dio con respecto al proceso de cedulación. Encontraron a varias personas sin cédula de identidad. ¿Habrá un proceso, un operativo especial durante estos días para cedulación? Gracias. Sí, ratificamos en principio que habrá un proceso de cedulación porque fue una de las cosas que nos encontramos en cada uno de los casa por casa. Cada partido, para responder otra de tus preguntas, cada partido de la oposición tiene sus propios comandos. Es decir, todos los partidos que se sumaron y se inscribieron ante el CNE en apoyo al referéndum consultivo tienen sus comandos de campaña con diferentes nombres y han tenido también, así como el Comando Venezuela Toda, que agrupa diferentes fuerzas y movimientos sociales, su agenda de calle, su agenda de eventos, su agenda de conferencias en universidades, y es una de las cosas que nosotros más abrazamos de este espacio que se ha convertido en la campaña Venezuela Toda, ¿no? Cómo la diversidad de partidos, la diversidad de movimientos han generado diferentes acciones para un mismo sentir, que es la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Yo diría que lo que sería demagógico es decir que se ama Venezuela y no votar el 3 de diciembre, porque el 3 de diciembre significa ser venezolanos y venezolanas. Es una acción concreta, es un acto profundo de democracia, que es el voto, que es la soberanía de un pueblo, como lo establece el artículo 5 de nuestra Constitución.